Muy, pero muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición, 19 de marzo del 2023, día domingo. Como ustedes ya saben, el día viernes se arrancó a jugar la séptima fecha del Campeonato Uruguayo con el empate entre Plaza y La Luz en Colonia. La fecha continuó ayer, día sábado, con el partido entre Liverpool y Torque, la victoria de Liverpool por 1 a 0. Deportivo Maradona empata contra Nacional, ya me voy a meter en ese partido, 0 a 0 empataron. Peñarol le gana al River por 1 a 0 sin Arezzo. Bueno, día domingo, hoy continúa la fecha, Cerro Largo recibe a Defensor, Boston River recibe a Danubio, Racing a Wander, y la séptima fecha termina el día lunes con el partido entre Cerro en el Trócoli, recibiendo al Centro Atlético Fénix. Bueno, Nacional sigue dando pena, Nacional sigue dando pena por estos medio pelo, pero bueno, ustedes dirán, ¿no estás caliente? No, a esta altura no, a esta altura no. Ya esto lo canté antes de que empezara la temporada. 6 partidos amistosos, empatás 4, no sé si ganaste uno, perdés el Clásico, perdés la Supercopa. El mercado de pases da pena. Porque dio pena. El mercado de pases nacional da pena. Da pena. La verdad, lamentable. Yo no sé con qué. No sé con qué currículum. Zielinski dirige a Nacional. Bocanegra, 36 años, está en Nacional. Noguera, por ser argentino. No sé, no. En vez de meter un poquito más la tarasca para retener a Coelho, no. La lloramos, amarreteamos y bueno, nos traemos a Bocanegra y a Noguera. Así estamos. Nos cabecea Romario Acuña en el área chica. Que no digo que Coelho sea la solución y sea. Pero yo creo que hoy por hoy es el mejor defensa del fútbol uruguayo. ¿Estamos? Humildemente, el fútbol uruguayo, bueno, como mejor defensa para mí. Tiene a Coelho. Gusta a quien le guste, duela a quien le duela. Sebastián Rodríguez. Y yo no he visto mucho fútbol ecuatoriano, pero creo que la rompía toda en el Emelec. Y acá la está rompiendo toda. El gol fue de él. ¿Cómo está jugando? Juega otra cosa, otro ritmo. A otro ritmo juega Sebastián Rodríguez, que lo pudimos tener nosotros, pero por tema económico está en Peñarol. Arezzo también. La guitarra que se le puso al Colo y creo que lo vale perfectamente Arezzo. Está en Peñarol Arezzo y nosotros tenemos al Colo, que por ahora los goles que está haciendo son de penal. El técnico. ¿Vos ves el técnico? Ahí, cabe, tranquilo, ¿viste? Como que le da lo mismo a todo, como a todo el plantel. Medio pelo, medio pelo. Por eso no digo que sean malos jugadores y mal el técnico. Medio pelo, porque este técnico capaz que lo mandás para Cerro Largo y la rompe. Jugadores medio pelo. Estos jugadores los mandás 6 meses para Boston River y la rompen toda. No digo que sean malos, son medio pelo para Nacional. Y mirá que hay, para no jugar en este, para ser medio pelo en este Nacional, tenés que estar muy complicado de piernas. Y sin embargo, hay jugadores que son medio pelo, no están a la altura. Les pesa la situación, les pesa la camiseta. A Pereira un poco mal es en la caravana que le hicieron a Suárez. Yo igual no me comí ese cuento porque sé lo que es Pereira. No lo seguí en Europa, pero tenía cierta expectativa porque, bueno, viene más maduro, Europa, esto, aquello. Pero Pereiro era suplente en un cuadro de la B de Italia. Vino acá, lo pintaron como. Pero no, no me como ese cuento. Laguna Pereiro sigue ahí, ¿viste? Ni. Ni muy bien, ni muy mal. Ahí. No, no, no te, juega. Quiere ser el que juega en punta de pie, pero no juega nada. No está jugando nada Pereiro. No digo que sea mal jugador. No digo que sea mal jugador. No digo que sea mal jugador. Para Nacional no están a la altura de Nacional. Estos jugadores no están a la altura de Nacional. Las lesiones ya me están preocupando. Desgarro, temas musculares. O joda o mala alimentación. Al Torito lo saco de esta volteada porque ustedes vieron al Torito. Bueno, y a Treza puede ser. El Colo no sé qué le pasó. 18 minutos, pide el cambio, nos vemos. Pone a Faunde. Faunde
Fiebre y flemas toda la semana. En menos de un mes empieza la Copa Libertadores. Tenemos a medio plantel en enfermería. El cuerpo técnico que no da señales de vida. No tenemos una defensa. No tenemos una defensa. Porque con Noguera no sabe si va a jugar Bocanegra, si va a jugar Montiel, si va a jugar Polenta. Polenta fuera de peso. Zavala fuera de peso. Montiel te la recupera como Casemiro, pero la entrega como Montiel. No, te da una pelota a 2 metros. Y es complicado. Lateral derecho, cuando pensás que Morales está en un muy buen momento, no. Baja rendimiento como todos los demás. Y vamos a tener que apostar por Lozano. Lozano, un partido bien, tres mal. Cándido, Laguna también. Lagunita, Cándido. No, un partido bien, otro mal. Como le ganaron a Boston River, no le van a ganar a todos los cuadros que quedan, que les quedan. No, no, mentira. Mentira, no vas a ganar como ganaste contra Boston River. Que ganaste de pedo, no vas a ganar más, Ilinski. No vas a ganar más. Dejá de decir esa estupidez de que no viste ningún cuadro a la altura de Nacional o mejor que Nacional. Dejá de decir esa estupidez, estás quedando pegado. Igual yo creo que estás en la altura del partido de al. Y estás yendo por todo, ¿viste? Estás. Manotazo de ahogado, estás tirando toda la carne al asador porque ya estás desbordado. Estás desbordado. Mirás para la cancha y se arrastra. Tu equipo no genera nada. La única que tuviste fue un tiro libre de Pereira en el palo. Los jugadores se caen solos. Se te van dos jugadores por partido por lesión. Es complicado, este año para Nacional es complicado. Es complicado, no se ganan dos partidos seguidos. De 21 puntos tenés 12. Empieza la Copa Libertadores, o sea, doble competencia. Estos tipos con doble competencia. Están saliendo lesionados y están jugando una vez por semana. Ahora se viene la doble competencia y la exigencia de la Copa Libertadores. Te toca un brasilero. Corren que parece que tienen un cohete en el orto, te toca en la altura, tenés que viajar, tenés que llegar, jugar contra Defensor en el Francini, jugar contra en el Trocón y con la cancha deshecha, te toca jugar un clásico. Todo eso le falta a Nacional todavía pasar. Le falta pasar por todo eso. Y si ahora nos estamos cayendo a pedazos, imagínense en un mes. Es fea para Nacional, es fea. La plancha del campeón yo la he visto. De los años que tengo mirando fútbol, he visto que un año sale campeón y el otro, y bueno, segundo, o peleas el campeonato. Pero este año, mitad de tabla. No, capaz por ser cuadro grande y por no haber mucho nivel y los otros son peores que vos, y bueno. Nacional, como está jugando, vos mirás la tabla y decís, bueno, va tercero. Y pero, como va tercero, puede ir sexto. Ya mañana, si se dan unos resultados, sexto Nacional. A 5 puntos del primero. Y como viene jugando el primero, que es Peñarol, y va a ser difícil alcanzarlos. Y hay que también jugar una copa. Hay que jugar una tabla anual. A fin de año, estos puntos, los vamos a sufrir. Esta apertura no lo vamos a ganar. Estamos lejos, no vamos a ganar esta apertura. Por eso es brava, es brava. Esta es brava, no. Es bravo, va a ser bravo este año para Nacional. Bravísimo. Bravísimo este año para Nacional. Espero que levante, no sé cómo. Estos jugadores, ustedes lo que ven de estos jugadores es lo máximo que dan. No, no esperen más, ¿eh? No esperen más. No esperen. Pereiro va a hacer esto. Juegue en su posición, juegue donde juegue. Pereiro es esto. El Colo Ramírez, ya lo dije hace tiempo. El Colo Ramírez no. No, no, no. Primero que no me gusta. Segundo, lo que está jugando no me está demostrando como ser merecedor de la titularidad de Nacional. Pero bueno, se puso dinero en él y tiene que jugar. Igual que Pereiro. Pereiro no merece ser titular. Y miren que para no ser titular en este Nacional, ay, mamá. No precisás mucho y sin embargo, Pereiro,
Laguna, medio pelo. Pero bueno, la cosa no es este campeonato, la cosa es a futuro y la verdad, no veo futuro, no veo elementos que vos puedas decir, ah, esto, aquello, metemos mano acá, metemos mano allá. No, no sé qué va a ser a mitad de año nacional. Es lamentable, la verdad, más de lo mismo, es lamentable. Es lamentable. Estamos hablando del Club Nacional de Fútbol, no estábamos hablando de Albion, no estamos hablando de Danubio que vuelve de la B o de Defensor, no, Nacional. Venía de ser campeón, Suárez, esto y aquello. Entramos en un bajón tremendo, la verdad, lamentable, pero bueno, es lo que hay, así que nos vemos, hasta la próxima y chao.